están usando. Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. ¡No lo muevas mucho! ¡Vamos a subirlo! ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Nos llamarían si hubiese algún problema. ¿Y qué pasa con la radio? No ha sonado en toda la ciudad. Algo ocurre. Hermano, tenemos mucho que llegar. ¡Basta ya! ¡Espera! ¡Se ha atascado! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Esto es una mierda! ¡Hermano, por favor! ¡Yo no soy tu puto hermano! ¡Estoy harto de este lugar! ¡No hacemos más que recoger mierda! ¡Nos matamos a trabajar! ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que... ¡Espera, no! ¿Qué está pasando allá abajo? ¡Yo no! ¿Todo bien? ¡Sí, todo bien! No. ¡Venga, seguid moviendo el generador! ¡Volved al trabajo! Asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. ¡Hay una intrusa!
¡Está allí! ¡Está en el segundo piso! ¡Adelante! Vale, ya voy. Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez? Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Si antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Fecha pone Meiji 6. ¿Eso es 1873? Una cara está gastada,
como si la hubiesen frotado mucho. ¿Igual era el amuleto de un soldado? Estoy otra vez. Thank you.
cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara, pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro. Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. Thank you.
tienes las herramientas. Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¡Es nuestra! ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás cuentan con nosotros. Toma. Venga. Ahora. Cuadernos de bitácora. Tras meses de excavaciones, hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa. Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas. Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni. Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio. Allí nos espera la derrota o el fracaso. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas.
Shujo. No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchas a mediados del siglo XIX. Las acuñaron en el siglo XVI para su colonia de Malaca, Malasia. Será de los restos del galeón que naufragó en la isla.
lugar perfecto para que se escondan los prisioneros. Si han ido hasta allí, seguramente ya estén muertos. ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Vale, hermano! Oímos la explosión, pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó a Endurance, sentí algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti.